Are you ready? Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy RememberV2. Bueno, vamos a ir al campo de entrenamiento, vamos a pulsar Start y vamos a ir a crear nuestra nueva jugada ensayada de hoy. Esta vez, bueno, toca corner. Recordar que si sacáis el corner desde aquí o lo hacéis desde aquí, serían dos jugadas distintas. Bueno, vamos a hacerlo desde el lado de arriba, desde el lado derecho, por así decirlo, ¿vale? Y bueno, vamos a coger un jugador y lo vamos a poner entre el área pequeña y el área en esa zona, ¿vale? En la que estáis viendo ahí. Pero os voy a explicar que este jugador será el que nos tenga que marcar. Entonces, y nunca este, ¿vale? Y ni tampoco tiene que venir otro tercer jugador a marcarnos, ¿vale? Tenemos que zafarnos de ese jugador primero que hemos dicho, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que salir un poquito hacia adelante de esa línea del área pequeña, ¿vale? Un poquito hacia adelante. Bueno, y entonces ahora sí marcamos nuestro pequeño recorrido, ¿no? Acto seguido, vamos a utilizar este otro jugador y lo vamos a... Bueno, ya veis que más o menos está en esa posición, pero lo que vamos a hacer va a ser primero echarlo un poco hacia atrás y luego que venga hacia adelante, ¿vale? Bueno, esta es la jugada. Primeramente, se la vamos a pasar a este jugador, se la vamos a dejar para que remate a placer y con un tiro de calidad desde fuera del área. Ya veis el hueco enorme, vamos a verlo otra vez. Ya veis el hueco enorme que hay, ¿no? Siempre y cuando nos marque ese jugador que hemos dicho, ¿vale? Hay veces que los jugadores no reaccionan del mismo modo siempre, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues en cada jugada tendréis que sacar vuestra pericia un poquito, ¿vale? Para intentar zafaros de los defensores. Pero bueno, ya más o menos veis que es una jugada bastante, bastante efectiva, ¿no? Esta no es que sea nada del otro mundo, no es como la otra, como el primero que hice de chilena o el otro de Rabona y demás. Esta es más para meter gol, ¿vale? Es más efectiva. No, ya veis que no tiene por qué ser rematar de cabeza, ¿no? Que joder, utilizando un poquito la imaginación pueden salir grandes cosas y grandes jugadas, como por ejemplo puede ser esta. Aparte, os voy a enseñar cómo marcar gol con esta jugada en modo club sin tener una jugada ensayada, porque muchas veces en el modo club, al poner una jugada ensayada, estáis delatando, ¿vale?, que estáis haciendo una jugada ensayada, ¿vale? Cuando se pone la pantalla en negro y aparecen los jugadores colocados de una forma determinada, pues dais a entender que vais a hacer una jugada ensayada. Para que eso no ocurra, esta jugada es muy sencilla de hacer sin que ocurra eso, ¿no? Sin que el rival se dé cuenta, ¿no? Lo vais a ver ahora. Ya digo, simplemente os tendréis que colocar vosotros, porque ya veis que es muy sencilla, ¿no? Un jugador que corre hacia el primer palo, un jugador que corre hacia la diagonal, ¿vale? Para tirar ese tiro de calidad desde fuera, o bueno, o como en algunos casos, desde dentro del área. Antes de nada, vamos a guardar nuestra jugada, ¿vale? Vamos a pulsar X en Xbox o cuadrado en PlayStation. Bueno, tenemos nuestra jugada ensayada, que no es una jugada ensayada hecha, ¿vale? Esto simplemente, ese cambio que ha habido es cambio de lanzador de córner, ¿vale? Ese jugador que está ahí en el primer palo, que casualmente soy yo, esto está hecho en modo club, ¿vale? Cada jugador lo controla uno. Bueno, pues yo voy a ir corriendo hacia adelante, ¿vale? Me van a pasar el balón, voy a echar el balón hacia ese jugador que me está esperando ahí estratégicamente, ¿vale? Y como veis, bueno, él tira a reventar, pero con un tiro de calidad, igualmente, de las dos maneras nos servirá, ¿vale? Y ahora, si os parece, pues os explico pasito a pasito, aunque yo creo que está bastante claro todo, pero pasito a pasito, cómo hemos hecho todo el proceso. Bueno, pues ya veis que la jugada es sencilla a la vez que efectiva. Vamos a utilizar el pad para escoger nuestra jugada ensayada hacia arriba, ¿vale? Que ahí la tenemos la llamada V2.
Una vez que nos salga la jugada, veis ese jugador que está ahí en el primer palo, hacia él tiene que ir dirigido el balón, así es que vamos a apuntarle. Acto seguido pulsaremos A en Xbox o X en PlayStation, ¿vale? El botón de pase raso, para que le haga un pase raso a ese jugador sin más. Controlamos el balón y pulsamos Y en Xbox o triángulo en PlayStation para que le haga una dejada a ese jugador. Visteis cómo inició la carrera y ya simplemente nos falta el tiro de calidad. RB en Xbox, R1 en PlayStation y cargamos 2.5 barras, 3 barras, bueno, dependiendo un poquito, ¿vale? Calculáis un poquito, eso ya vosotros. El tiro de calidad es bastante sencillo. Creo que es una jugada bonita, fácil, sencilla de hacer, efectiva y una alternativa a los cabezazos, ¿no? Que es lo que hemos hablado siempre, bueno, por lo menos yo. Así es que ya veis. Like si os ha gustado, si queréis más de estas jugadas ensayadas, ya digo, tanto de córner como de falta, como incluso de saque de banda, ¿vale? Alguna os enseñaré. Y nada más, chavales, que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito y adiós, adiós. Chao, 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 chao. ¿Jugamos? Yeah. Más que un deporte. Ja. Dice. Oh. Este es el deporte del coloso, pura competición, es ganarse a la afición sin ponerse nervioso. Situación, hay que tener la práctica, importa la física y también la táctica. Este es el deporte del coloso, pura competición, es ganarse a la afición sin ponerse nervioso. Situación, hay que tener la práctica, importa la física y también la táctica. Soy el guardameta que se deja las costillas, hago las cosas difíciles y se ven sencillas. No sé si lo pillas, no va a entrar ni una, dispara las que quieras. Soy como Casillas, el dúo defensivo que lo...